Hola amigos, les habla su compañero y amigo Cristian Dredd y este video es para analizar y hacer teorías de por qué Oficial Max Steel está subiendo las películas del Max Steel original. Bueno, creo que todos ya lo saben, pero Max Steel Oficial ha estado subiendo las películas del Max Steel original, lo que muchos nos está preguntando si es un posible retorno o solo las está subiendo porque las tiene ahí guardadas y pues no tiene nuevo contenido que subir y pues lo está subiendo. Pero aquí analizaremos algunas teorías, las que ya mencioné y así. Lo primero es saber las películas que ha estado subiendo. La primera película fue Cuenta Regresiva, Versus el Oscuro Enemigo, Biocrisis y recientemente Versus la Amenaza Mutante. Por eso, lo que nos has hecho la pregunta, ¿es el retorno o el regreso de Max Steel original? ¿O qué? ¿Por qué las está subiendo? Vamos a comenzar con las teorías. Número 1. Relanzar las figuras. Esta teoría tiene un poco de lógica, ya que pues puede ser que Mattel, debido al 20 aniversario de Max Steel, sí, ya 20 años, qué viejo, posiblemente relance algunas figuras. Lo que yo pienso es que podría relanzar las figuras que se vendieron más. Las que yo creo que sé que se vendieron más fueron las de Elementor, porque en todas las navidades un fan de Max Steel siempre cuando pedían en Navidad nunca faltaba Elementor, o en todas las líneas de Max Steel de las películas nunca faltaba Elementor, y por eso también podría relanzar los duo packs como las de edición limitada de Destroyer, Citro y la de Máquino, y también otras figuras que no se vendieron tanto, pero podría volver. Así como decirlo de que pues no se vendieron mucho, pero a ver si se venden ahora. Porque yo creo que si no se vendieron mucho, creo que ahora sí se van a vender debido a la nostalgia y porque algunos la querían y pues no tuvieron oportunidad de tenerla. La otra teoría en la cual ya mencioné es que Oficial Max Steel las tiene guardadas así como en bodega, porque no las tiene guardadas y no las ha subido, y por eso es que quiere subirlas para ser nostálgicos a los fans que les gustaba esto, pero no dice que, o un anuncio de que posiblemente no regrese Max Steel, solo la está subiendo por nostalgia y por el 20 aniversario. Es una teoría que tiene mucha lógica, ya que con ella pues muchos se decepcionan porque pues con las teorías de que Max Steel volverá o las líneas, pues con eso todos los decepcionamos, todos los fans que les gusta este Max Steel, y por eso es que muchos dicen que solo las tenía guardadas y las está subiendo. Pero lo que me hace preguntar, ¿por qué las tenía guardadas si se supone que ese es solo contenido del reboot? Es lo que me hace preguntar a mí. No sé ustedes, si ustedes tienen una respuesta, díganme en los comentarios. Otra teoría que ha estado sonando fuertemente es que el reboot se acabó, o sea, se terminó debido a las malas películas y pocas ventas. Si dicen de pocas ventas, yo no sé eso si tiene pocas ventas, pero yo he ido a ciertos comerciales donde los tiene y todavía están llenos. Yo por eso es que yo cuando todavía existía el Max Steel viejo, cuando iba a las tiendas y ya se acercaba Navidad, ya casi no había Max Steeles. Aún seguían uno que otro que no se vendía mucho, pero de que los Elementors o otras geniales figuras de Max Steel ya no estaban. Y bueno, eso es lo que también muchos dicen, de que el reboot está acabando y el Max Steel original volverá. Creo que tengo una representación de eso. ¡He vuelto! ¡Es hora de la fiesta! ¡Acción Turbo! Y con eso terminamos el video. Si ustedes tienen otras teorías, déjenlo en los comentarios y haremos una segunda parte con esas teorías. Y bueno, así que ya saben, posiblemente Max Steel probablemente regrese. Elementor podrá conseguir por fin sus morfosos. Probablemente hagan una línea de Max Steel original. O simplemente nada, y el reboot va a seguir. ¡No! ¡Yo querer morfosos! ¡Yo querer morfosos por fin! Así que con esto terminamos el video, con la esperanza
de que Max Steel original vuelva. Espero que ustedes tengan esa misma ilusión. Adiós.